En la empresa Mirón, aquí en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Objetivo principal era hacer una visita de inspección de la fabricación de del transformador que forma parte del centro de distribución 12 del segundo acueducto del interior. Se está requiriendo una provisión de insumo de silicio, eso más el ensamble de distintas piezas. Nosotros estimamos que para el mes de marzo ellos estarían en condiciones ya de que el transformador esté operativo en el centro de distribución 12, con lo cual nos va a permitir expandir nuestra capacidad de impulsión de agua y generar la producción de los distintos hitos, o sea, terminar el hito de toma de agua, planta potabilizadora, centro de distribución, las estaciones de bombeo que son estratégicas para para el acueducto y obviamente el tema de la terminación de caños con las redes en todas las localidades que van finalizando las respectivas obras de conexión durante el primer semestre. Así que por eso era muy importante tener certidumbre y tener la perspectiva cierta de contar con todos estos elementos. La idea de poder tener un acercamiento con esta empresa que es Turbodiesel, que tiene inversiones en la provisión de servicios de energía delivery en la provincia del Chaco y en consecuencia tienen la idea de hacer montaje y ensamblado con procesos de fabricación a través de la industria metalmecánica local en la instalación de la fábrica. Entonces, esta planta se radicaría en Resistencia, en un predio de una hectárea. La obra civil implicaría llegar entre julio y agosto para la terminación de esta obra y después, obviamente, el esquema de incremento sostenido en los próximos 3 a 5 años con metas de ensamble, cerca del 30% en la integración del valor agregado de producción nacional. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.